¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a esta mesa redonda de hoy, marzo, donde le estamos dando redobles de tambores, como están escuchando, los truenos y relámpagos que tenemos de esa bendita agua que hoy cae en Manabí. Y nosotros este mes le estamos dando prioridad o le estamos destacando la vida de la mujer. Y hoy tenemos a una excelente mujer representante, ya que no saben dónde está, pero ya le vamos a contar. Hola, ¿qué tal, Over? Saludamos a nuestros estimados amigos que se conectan a nuestra transmisión. Gracias por acompañarnos en una entrega más de la Mesa Redonda. Y como lo decías, pues este mes lo hemos dedicado exclusivamente a la mujer, a destacar a aquellas mujeres líderes en nuestro cantón. Y justamente aquí tenemos la cordial visita de nuestra amiga, la arquitecta Jesús Marina Andrade, quien es la presidenta de la FENAPROPE, que es la Federación Nacional de Productores de Plátano del Ecuador. Ella también pues ha dirigido proyectos culturales en el municipio de Santo Domingo. También ha pertenecido a los directores de la Azogán del Carmen y actualmente desempeña pues también funciones como presidenta de Vigilancia y Fiscalización, y también es presidenta de la Asociación de Productores de Plátano Luz del Carmen. Así pues que tenemos aquí a nuestra invitada especial. Fuerte los aplausos. Ahí le ponemos aplausos digitales. Ahí está el público que nos aplaude. Gracias por acompañarnos en esta tarde. Muchas gracias. Me da mucho gusto participar aquí en un conversatorio entre amigos. Más que como funcionaria, como amigos. Estoy a disposición de lo que ustedes quieran saber. Gracias. Muy bien. Hablemos un poquito de la Jesús niña. ¿De dónde viene Jesús? A ver, bueno, primero te comento. Jesús viene como gran hija de un padre manabita que nos ponían nombres por la abuela, por los santos y todo. Entonces me acomodaron a mí como Jesús Marina del Rocío. O sea, no tengo dos, sino tengo tres nombres. Tal vez hasta para que por algún momento me pierda en la vida, pero ya me encuentro. Igual, ¿ya? Que mi madre también tiene tres nombres. Ya, estudié en Quito, pasé mi niñez en Quito, pero teníamos una hacienda aquí en el Carmen. Y pasábamos las vacaciones aquí. En eso, ya después del colegio, tú sabes, la universidad, igual nos identificamos en Quito. Mi padre fue médico veterinario y pasamos toda nuestra temporada entre las vacaciones aquí y pasábamos en Quito. Después de un accidente muy triste donde murió mi padre, ya tuve que venirme a hacerme cargo de la hacienda, y ahí vivo ya aquí a 30 años entre Santo Domingo y el Carmen. Ahora, 7 años, definitivamente ya vivo aquí en el campo, donde me identifico con todo lo que es el campo, la naturaleza y los animales. ¿Y en qué sector aquí del Carmen vive? Yo vivo en Pupusá. Ah, ya. Ahí vivo y tenemos la hacienda ya 50 años, que era herencia de mi padre. Usted es la que maneja y dirige su hacienda. Claro. Todo. O sea, es multifacética. Sí. Madre, ella es la que agarra esposa, los toros por los cuernos. Pero por supuesto. Y líder a la vez. Qué sí. Bien, qué bien. Cuéntenos un poquito ese paso. ¿Cuál fue el primer cargo, Tanjita, que me nombró? Porque hay unos cargos ahí medio interesantes. Porque no se entiende. Como que son de hombres, así. Dice, una mujer ahí, ¿qué hace? A ver, bueno, te explico o te doy la palabra. ¿No? Sí, ya. Sigue nomás. A ver, primero, entre que yo trabajaba en el Banco Nacional de la Vivienda, yo no sé si ustedes recuerdan, hace mucho tiempo, ahí ejercí una parte de mi profesión. Pero yo siempre estaba muy atraída por el campo, a mí siempre me gustó el campo y todo. Yo creo que muchas veces me equivoqué de profesión, era de haber seguido algo relacionado con el campo. Pero igual lo veía como de vacaciones, pero me identifiqué ahí, venía más, me acerqué más. Se me presentó un proyecto cultural que trabajé en Santo Domingo, porque mi hermana es gestora cultural también en Quito. Ella maneja muchos programas culturales y me dio la oportunidad y me trabajé ahí. Pero yo siempre me identificaba con el campo. Por ende, la ganadería me llevó a ocupar grandes responsabilidades dentro de la Asociación de Ganaderos del Carmen. Entre vocal principal, entre vicepresidenta, pero siempre he estado dentro del directorio. Y últimamente me eligieron como presidenta de Vigilancia y Fiscalización en este último directorio. También me he dedicado al plátano y manejé una asociación y ahora presidenta de la federación. ¿Desde cuándo ostenta esta dignidad? Desde octubre, no llevamos mucho tiempo. Ah, tengo ya 2 años para esto, para trabajar junto con mis compañeros, porque yo digo que compañeros somos todos los agricultores, porque nadie más menos, porque todos nos identificamos con el campo. Ya hablaremos más de lleno con el tema de FENAPROPE. Ajá. Hablando un poquito de los derechos y condiciones de la mujer, ¿cómo ha visto su inmersión dentro de los trabajos que ha realizado? ¿Ha habido un poquito, digamos, que sexismo o cómo se ha portado? Sí, o sea,
seamos bien prácticos, en Manabí se ha manejado un poco el sector, por no decir, y sin ofender a ninguna persona, siempre hemos tenido un poco de ese sentido machista, que la mujer no puede ocupar puestos un poco más responsables porque siempre fue como un sentido un poco más débil. Pero creo que las mujeres sí podemos representar muchos cargos que no necesitamos de fuerza, sino un poco de manos. No quiero decir que no tengan inteligencia, pero con un poco de inteligencia. De suavidad. De suavidad. Ya. Ya, Tania. Ah, ya. Entonces, bueno, vamos a empezar a hablar sobre su designación, este cargo tan complicado, de mucha responsabilidad que está ejerciendo ahora. Cuéntenos cómo fue la cuestión de la elección, cómo fue elegida. Bueno, te comento. En la federación es la Federación Nacional de Productores de Plátano. Esta federación está constituida por representantes de asambleas de asociaciones. El momento de las elecciones se elige un candidato para que sea nominado y esa en elección secreta se elige el presidente. Y me dio la suerte de que tuve que ganarles a los varones. Ah, ya, o sea, no es una designación a dedo, no, sino es un proceso electoral. Es un proceso electoral. Uh-huh. Todo se maneja como un proceso electoral dentro de la federación. Ah, ya. ¿Y cuántas filiales o, bueno, qué provincias participan dentro de estas elecciones? En estas elecciones estuvo participando solo las 17 asociaciones filiales de la federación de aquí de Manabí. Pero uno de mis proyectos es ampliar la Federación Nacional al resto de provincias productoras de plátano. Ahora ya manejamos otras provincias, por ejemplo, está ingresando de Quinindé y de La Unión están ingresando otros productores porque también hay producción de plátano en otro lado. Entonces, la idea de la federación en mi tiempo es tratar de abarcar las 4 provincias productoras de plátano. Ah, ya, qué bien. Y a ver, y cuéntanos, desde octubre, que prácticamente estás con un poco más de estrés, ¿cómo ha cambiado tu vida? ¿Cómo haces para manejar tu hacienda, tu hogar, tu familia y ser líder a la vez? Yo creo que somos un poco multifacéticas las mujeres, ¿no es cierto? Con todo respeto. ¿No es cierto? Aquí yo aguanto golpe por todos. Yo creo que pasa sí. Nada. Doble. Claro, yo creo que el papel de madre, de mujer, no se pierde nunca. Yo creo que en ese sentido nosotros sabemos hacer 10 cosas a la vez y podemos hacerlas bien. Yo tengo mis hijos, bueno, mis hijos ya los dos son profesionales, tengo la pequeña. Manejo mi ganadería, que me atrae muchísimo, amo mucho la ganadería. Y ahora la producción del plátano, con la cual me he identificado mucho. Yo creo que el campo te identifica a ser más sensible y no dejar de hacer las cosas. Con decirles que mi horario de yo empezar a trabajar, yo empiezo desde las 4 de la mañana. ¿Ya? Chequeo la ganadería con mi esposo, después preparo el desayuno como madre, como esposa. Desayuno, dejo todo ordenado y salgo a la federación. Paso por la otra asociación y sigo trabajando. Espero que las fuerzas me den para terminar esto. Claro, detengámonos principal. Un poquito en la cocina. ¿Qué prefiere cocinar o qué prefiere la familia disfrutar de sus manos? La pregunta es bastante fuerte. No me identifico mucho con la cocina, así de frente te digo. Pero tampoco les dejo morir de hambre. Lo bueno. Sí, se prepara. Pan con café, agüita caliente para el café. Sí, con un huevito frito. Un verdecito. No. Sí, te preparo un estofadito de pollo. Sí, preparo con un platanito asado porque le gusta a mi esposo. Ah, qué rico. Bueno, ahora sí. ¿Cómo han tomado los productores de plátano, aparte de que ya dieron el sufragio, que eso fue una aprobación que dijo sí, la queremos como presidente, pero ahora el desarrollo desde octubre hacia acá, ¿qué ha pasado? Sabes que es bastante difícil. Difícil porque es un reto muy, no complicado, pero sí es romper un poco esquemas machistas de las cosas. Por ejemplo, de que uno tiene que golpear la mesa para imponerse sus ideas, ¿no? Que tenemos que hablar más fuerte porque es la mejor forma de respetarse. Y yo creo que las mujeres podemos, disculpe la palabra, dar una cachetada con guante blanco, decirle que se vaya a tal parte con toda la delicadeza, con toda sutileza que ni se han dado cuenta de lo que usted ha hecho. Y yo creo que el respeto se gana con inteligencia, más no con violencia. Claro, eso es muy importante, claro, en las organizaciones, sí, ¿no? Que haya esa armonía, que haya esa figura también en la que no todo sea tomar decisiones a lo bravo, a veces
decisiones apresuradas, porque también por cuestiones de actitudes se saben tomar esas decisiones. Entonces siempre las decisiones como políticas que, también. Las mujeres como que en ese sentido somos más cautelosas. Sí, como que tenemos un sexto sentido para tomar las cosas. Pero no por hacer de menos a los varones, porque siempre tenemos que trabajar en conjunto con ellos. Yo pienso que la unión, el compañerismo, el compartir las ideas, podemos sacar cualquier institución a red. Con todo respeto, con toda delicadeza, sí podemos sacar instituciones que podemos llegar a dar un paso más arriba de las que se han estado. ¿Qué ha necesitado fortalecer? ¿Cómo estaba la federación? Y usted que dijo, esto como que hace falta mover esta pieza para que funcione algo mejor. O sea, verás, no, uno no puede criticar porque siempre uno dice como que, a ver, llegamos a salvar alguna institución. No, yo creo que cada uno va dejando un proceso por terminar o algo por empezar. Y si nosotros las mujeres nos consideramos un poco más organizadas, yo creo que le voy a dar un cambio de organización a la federación bajo mi criterio, pero en conjunto con todo el directorio, porque todo el directorio que está trabajando conmigo son varones. Entonces, si tú pones una meta, yo creo que en conjunto podemos trabajar. Claro, tomando en cuenta que la FENAPROP es la rectora en el campo del verde, por ejemplo, que ahí va el punto de cuánto dinero estoy ganando por mi fruta, porque también siempre dicen y se quejan los productores, pues el verde está malo, el verde no sé qué, no sé cuánto, pero también hay una parte que hacen los agricultores para merecer el pago del verde. Entonces, ¿cómo está el tema de la fruta? Sabes que en ese punto tenemos que nosotros mejorar un poquito. Yo te digo nosotros porque yo también soy productora de plátano. Entonces, si nosotros no manejamos la calidad, no podemos ser competitivos. Y yo creo que en toda producción que tú tengas, tienes que ser muy competitivo. Y para ser competitivo, tienes que tener capacitaciones, sentir que tu fruta está en mejores condiciones para poder negociar un precio. Muchas veces no puedes exigir un precio si tus condiciones de fruta o de lo que tengas no cumple los estándares. Y ahora hay muchas condiciones que nos exigen. Y muchas normas que tenemos que cumplir. Hay cambios, empezando por el cambio climático, que tenemos que saber que hay que mejorar las condiciones para tener mejor calidad. ¿Está en capacidad técnica de la FENAPROP brindar a los productores? O tal vez, y bueno, ya le sumo la otra pregunta también, ¿no? A ver, la federación tiene que constituirse como una entidad no tanto de protectora, sino de brindar la capacidad de poner a los productores a que tengamos considerarnos un valor más alto. Porque a veces decimos, claro, el plátano. Cuando nos consideramos al lado del banano, que el banano es un postre, con todo el respeto a los compañeros bananeros, pero nosotros tenemos un nivel de valor mucho más alto el plátano. Y eso es lo que tenemos que nosotros garantizar, que nosotros somos una línea de alimentación mucho más alta. Que sí tenemos que competir con precios, es verdad, pero tenemos que la federación lo que tiene que hacer es tratar de organizarnos, porque unidos, ante todo y con todo respeto, compañeros, la unión es lo que nos hace más fuerte. Y si nosotros nos unimos, podemos considerar a la federación con un laboratorio, con fertilizantes, con maquinarias, con que nos venga mucho, comes con menos precio, pero unidos, porque si no estamos unidos no podemos trabajar en caminos distintos. Claro. Y no lo veamos a la federación, que la federación el precio, la federación el precio. Claro, que no solamente se dedique exclusivamente a eso, sino que... Claro, a impulsar todos esos proyectos. Justamente lo que usted mencionaba de la competitividad, ¿no? Sí. Ya hay muchos países en Centroamérica, por ejemplo, República Dominicana también, que están ya produciendo plátano. ¿Cómo están ustedes, viendo esta situación, ¿no?, para ser más competitivos? Mejorando la calidad, porque si nos ponemos a ver, Centroamérica está produciendo mucho mejor y en condiciones climáticas muchas más arriesgadas que las nuestras. Pero nosotros tenemos que mejorar nuestra calidad. Ellos en esas condiciones, para llegar a Europa o para llegar a Estados Unidos, la fruta de ellas es mucho más barata, porque ellos no pagan el cruce del canal de Panamá. Entonces, claro, si nosotros no podemos presentar una fruta que tenga mejor calidad, ¿cómo podemos pedir un más precio? Si nuestra fruta es más cara, ¿cómo podemos pedir más precio si ellos están produciendo fruta más barata y mejor calidad?
Entonces, lo que nos tocaría a nosotros es mantener el reto de mejorar la calidad de nuestra fruta. ¿Están en capacidad, era la otra pregunta que iba a hacer, de hacer un registro? Porque a mí se me ocurre, siembro media hectárea de verde, luego siembro 4 hectáreas, pero no hay un registro que me determine que tenga yo que abrir mercado para esa 1 o 2 hectáreas más que aparecen normalmente. ¿Ahí la FENAPROPE tiene tal vez un registro de eso? A ver, mira, se estaba manejando los registros en el año 2016. Últimamente se había dejado de registrar plantaciones nuevas y actualizaciones de registros, porque se creó el que había una multa de $600 por hectárea. En una reunión que tuvimos con el ministro, porque yo conversaba con él que era muy complicado, bajo precio, bajo volúmenes, y aparte de eso pagar una multa, aparte tenemos que calificar las buenas prácticas agrícolas, era demasiado para un platanero. Entonces ellos no es que derogan esa ley anterior, lo que hacen es dejar que las multas no se den, pero a partir del año 2021 todos tenemos que registrarnos. En la federación se les está dando el asesoramiento para sacar estos registros. Más que todo es para registrar cuántas hectáreas de plátano tenemos y la calidad de plátano, porque la enfermedad que tenemos ahora, el moco, y eso nos está acabando muchas plantaciones. Entonces, tenemos que este año tratar de registrarnos, por favor, compañeros, si es que me están escuchando, compañeros plataneros, por favor, vayan a la federación, allá les guiamos cómo sacar el registro platanero. Una vez que usted se registre, usted va cumpliendo normas, y las normas, ¿cómo son? Tenga el registro, buenas prácticas agrícolas, es normarse para producir una mejor fruta. Bueno, entrando un poquito al tema de pandemia, que de seguro fue un golpe duro para todo el mundo, y en la parte productiva hemos visto y destacamos la producción de plátano que pudo moverse tanto en el Carmen, Manabí y en el Ecuador, que digamos que no al 100%, pero nos salvó cuando estábamos encerrados en casa sin comer y hubo la donación por parte de políticos, instituciones, campesinos mismos que decidieron pues que se pierde la fruta, mejor la donamos. Uh-huh. Y eso generó un feedback, un rebote, donde también mar, por ejemplo, enviaba camarones y pescado y todo. Entonces se generó una armonía, digamos que bonita, dentro de todo ello. Como un trueque. Sí, como un trueque. Entonces, dentro de ello, ¿cómo está la situación con todo esto de la pandemia y que todavía no se regulariza nada? Eso es lo que nos está afectando, o sea, afectando más que todo para las exportaciones, porque yo creo que el plátano también se hizo como un ingrediente a la canasta básica. Claro. Entonces, tú sabes que ahora el plátano, en todas las regiones, consumimos plátano. Y deberíamos considerar al plátano una parte muy importante, que la pandemia nos está afectando a todos, yo creo que a todo el sector, tan agrícola, pecuario, y todos estamos afectados. Porque si tú te pones a escuchar lecheros, plataneros, ganado, todo el mundo está afectado. La crisis económica es a nivel internacional, no solo nosotros. Esperemos a Dios, pidamos a Dios que esto vaya pasando, porque tú sabes que las pérdidas humanas son mucho más grandes que cualquier otra cosa que está pasando. Y que nunca vamos a dejar de comer y que nuestro plátano sea un alimento muy grande para el país. Vamos a hacerle prueba. ¿Qué comidas se hacen con el plátano? Usted que dijo que es una master chef en la cocina. Ahí sí me la pusiste así bastante fuerte. Pero ahora en la pandemia ha de haber preparado algunos platos con plátano. Acuérdese ahora en la Mis pandemia. Mis compañeros de la Luz del Carmen han de estar riéndose porque ellos saben que yo no soy muy buena para la cocina. Para la cocina. Pero, a ver, te hago un bolón si te puedo hacer. Unas tortitas de verde también puedo hacer. Chifres, lógico. Nada más. Y grillo, verde sancochado con mantequilla, con queso, con maní. Por ahí puede darse. Ahí va. Mire todas las variedades que se pueden hacer con el verde, ¿no? Mire usted, mire qué tan importante es. Digamos que a veces podemos desistir del arroz, pero el verde es como, para nosotros, por lo menos como manabita, no sé ustedes, acá en Ecuador también, no en todas partes, pero es parte de, o sea, yo no puedo comer una merienda, un desayuno, un almuerzo si no hay el verde. O sea, un seco de gallina sin verde asado no hay respeto. Un desayuno, una cuajada de verde sin verde no hay respeto. Eso es cierto. No, y tienes toda la razón. Mira, mi padre manabita, madre serrana, yo sí como pan.
te soy muy sincera. Ay, nos llevamos bien con el pan. Yo también me encanta el pan. O sea, sí. A ver, ya seguimos hablando de gastronomía. Buenas tardes. Muchas gracias. ¿Usted, aparte del agua, que desee tomar algo más? Sí, un tintito tienes, mejor. Perfecto. Sí. ¿Espresso, americano? Americano. Perfecto. ¿Usted, Tañita? A ver, hace calor. Un frappé de fresa. Sí. Ya igual. ¿El milkshake o el frappé no está disponible? Ah, ya, milkshake. Entonces, sí, milkshake. Es. Ah, ya, perfecto. Sí. A ver. Yo sin café no. Ay, ya, ya. Yo una limonada. Eso es. Una limonada, sí. Gracias. Ya, muchas gracias. Ya saben, Cajuf, con todas las recomendaciones del caso, sí, hay un espacio lindo, mucho, muy abierto, y se puede venir a compartir aquí con la familia y amigos. Así es, con todas las medidas de bioseguridad. Sí, sí, y sí, la comida deliciosa. Muy, sí, ha probado usted la comida acá, ¿no? Es que cocina. No, pero es que pero una tiene cosa, paladar exigente. Eso mismo iba a decir, porque sí, muchas veces no sabemos cocinar, pero tenemos un buen paladar para poder apreciar ese arte. Y el plátano hace a cualquier persona, yo creo que le llena, le gusta. ¿La empanada? No se hace, no me veas con cara de empanada, no, porque yo, no se hace. A ver, yo no estoy hablando de si sabe cocinar, yo digo si le gusta. Ah, no, es de paradito lo que sea, ¿no es cierto? Toda la comida manavita la sopita de verde. Sí. Mira, es que se me van ocurriendo todos esos platillos para que la gente sepa de que en otro país que están viendo y no conocen del verde, allá le dicen banano, no macho. Sé. ¿Usted, Dañita, cómo le dicen en otro macho país? Macho. Macho, sí, macho, también se ha escuchado. Sí. No hable. No en sabía. Puerto Rico, al verde, así, bueno, en la sierra al plátano le llaman al guineo. No, estamos al revés. Nosotros en el guineo. Sí. ¿Guineo? Sí, le dicen sí, plátano, sí, allá en la sierra, sí. Acá plátano le dicen al guineo. Le dicen banano al guineo. Sí. Y acá guineo es guineo. Eso sí, eso era mejor. Bueno, estábamos en que también usted sabe apreciar el pan también. Sí. Ay, el pan. A ver, le doy una bola de verde con maní y le doy pan. ¿Cuál de los dos prefiere? Es que se van a resentir. No. Yo creo que las dos cosas. Pero, a ver, primero no soy de mucho comer. Entonces, yo sí prefiero algo más suavecito. La fruta. Ah, ya. Y un pancito. Es más light. Una alimentación saludable. Pero, mira, esposo manavita, hijos manavitas, todos. No hay comida donde no esté el queso y el plátano. Ahí sí, ya cayó. Ah, ya. Bueno, ¿qué se viene para Jesús una vez que esté todo este proceso de la fundación? ¿Dos años? De la federación, perdón, estoy con la fundación. Son dos años dos que años, estar en el cargo. O sea, octubre de este año finaliza. No, recién ver, cumple un año. Ah, ya, sí, el próximo año. Sí, ¿qué proyección 2022. Tiene este octubre de este año? Buena tu pregunta, porque bajo las condiciones que está el sector platanero es claro, bien complicado. Claro, bajo las condiciones. Esperemos que la calidad de la fruta sea para nosotros la mejor, para nosotros poder llegar a la mesa de negociación y exigir ahora sí que nosotros, los carmenses, tenemos una excelente fruta para poder competir con otros países. Porque sí es cierto, dicen que muchas veces no queremos los carmenses romper los esquemas de no de prosperar, sino de no dejarnos capacitar en algunas cosas. No estoy hablando de todo, sino que hay claro, existe a veces un temor de algo nuevo. Siempre algo es así. Nuevo, claro. O sea, ponte, dice, yo para qué mejoro mi plantación si el precio no sube, cuando todos sabemos que si mejoramos la plantación podemos exigir un poco más de precio. Compañeros, si es que me están viendo, señores productores, por favor, mejoremos nuestra calidad. Respetemos nuestra calidad, nuestro trabajo. Nuestro trabajo vale, y vale muchísimo. Claro. Porque en este sector, les digo, hay muchas mujeres que trabajan en plantaciones y son personas, mujeres que son mi respeto, porque no dejan de ser madres para trabajar en una plantación. Entonces, sí, nuestra fruta tiene que valer. Tenemos que hacer valer la fruta. Muy bien. Y ya cuando cumpla los 2 años, ¿hay reelección en la FENAPROPE? O sea, si le dicen silencio Jesús hizo bien el trabajo. Ojalá vamos que a darle no, nuevamente el voto. Vamos viendo cómo vamos en el camino, porque el silencio hay que ver, mijo. Si la confianza se da para que se dé un mejor trabajo, yo puedo hacer todo lo de mí. Todo depende de cómo manejemos la federación, porque ya te digo, los compañeros sí son mi apoyo para trabajar. Ahora vayan a la proyección política que viene en abril. Sí, el 11 entonces, de abril, justamente eso le iba a preguntar. Hay que ver con qué. Bueno, haga la pregunta. A ver. Sí, pues ya que nos acercamos a esta segunda vuelta donde se va a elegir al presidente de la República y que va a cambiar dependiendo del candidato que gane, pues va a cambiar notablemente el sistema económico en el país. ¿Qué esperan ustedes
de las nuevas autoridades? Bueno, lineamiento político yo no tengo. Yo siempre he dicho que el campo no tiene política. El campo para nosotros es uno solo. Esperemos que las nuevas autoridades no tengan el apoyo, y yo siempre recalco la palabra, el respeto al campo. O sea, no seamos una propaganda política que el campo es la solución a todo, sino ejecutar esas soluciones dentro del campo. Claro, porque siempre hay mucha demagogia en ese sentido, siempre, que el apoyo al agro, que el apoyo al campo, pero solución, queda nomás en palabras. Sí, la solución es el campo, pero que se ejecuten esas soluciones. Esperemos que la solución sea bien dada, porque en verdad que nosotros necesitamos alimentar a todo el mundo. El campo no para, el campo nunca va a dejar de producir. Sea quien sea el político, el campo tiene que producir. Claro, y también la cuestión de los gobiernos seccionales, el gobierno municipal, que también en este sentido ayuden al productor, a los agricultores, a mejorar las vías, porque ahora con el invierno está terrible que los campesinos pierden su fruta, pierden su producción por no poder sacar todo esto a las ciudades, su producción. O sea, yo creo que en todo sentido, como yo te estaba diciéndote, todo es un conjunto de trabajo. O sea, la política debe ver al agro, sí, una solución, pero viene en conjunto con caminos, con apoyos para los productores. Porque ¿qué sacamos una linda fruta cuando no podemos llegar a la ciudad para entregar? Entonces, el campo tiene que ser el primer punto de enfoque para la solución de todos los políticos. Le vean al campo, pero como una parte muy importante. Y el invierno está fuerte, ahora, bien fuerte. Fuertísimo. Pero los inviernos de nuestro tiempo, más joven, eran más fuertes, ¿sí o no? Eran más fuertes, ¿no? Sí, eran más fuertes, ¿sí o no? Sí, era más. Pero bueno, en comparación de los años anteriores, claro, pero en comparación de 3-4 años nomás, pero más atrás. Sí, claro, eso sí. Pero bueno, independientemente del fenómeno del Niño que hubo, o sea, eran fuertes. El invierno era. Eran inviernos de verdad. Sí, claro. El invierno era muy fuerte. Bueno, yo medio recuerdo, yo no soy tan viejito. O sea, yo no tengo tanta edad, yo soy joven, apenas tengo 40. Nomás. Entonces, pero sí recuerdo, claro. De aquí no es que hablo como manaba. Cuidado. Ahí sí. Gracias. Ahí está su tintico. Es que créanme que yo en esa federación tomo café más que más que la cafetera. Sí. Pero sí descansa bien todo eso, porque eso también es muy importante para... A ver, ¿a qué hora se cuesta dormir? ¿Ya? Claro que bueno, en el campo se duerme más 8. Temprano. No creo que a las 8, eso sí. Sí, 8, 9 de la noche ya. Ay, qué bueno. Después de la novela, ya la vi. Bueno, sí. ¿Sí ve? O sea, 10 de la noche y levanta vuelta a las 4. Sí. Ya no puedo, ¿verdad? Voy a Quito a visitar a mi mamá, tengo a mi madre que vive en Quito, mis hermanos. Yo 4 de la mañana. Y está comenzando a hacer cosas. Quiero hacer algo. ¿Qué hago? ¿Dónde me voy? ¿Qué hago? Sí, yo creo que el reloj biológico. Claro. Sí, yo no sé de temático, ¿no? Ya con esa. Una temática buena. Sí. Bueno, estamos muy agradecidos por su aceptación a la entrevista. Ya la habíamos visto que usted es seguidora de la Ciudad al Día. No sé desde cuándo. ¿Desde cuándo es seguidora de la Ciudad al Día? Yo, a ver, espérate. Cuando un día uno de los productores, cuando estaban diciéndose quédate en casa, ya. Usted pidió que si podían pasar un video de un productor. Sí, de cómo estaban trabajando. Cómo estábamos trabajando. Ah, muy bien. Ya es tiempito, es casi desde la cuarentena. Un año ya. Sí, sí. Ya. Los admiro bastante y gracias. Que les felicito muchísimo. Muchas gracias. Gracias. Y esos programas deberían seguir saliendo. En eso estamos, sí. No dan como plata, anécdota, pero dan satisfacción. Les contamos que justamente la semana pasada que tuvimos una entrevista con una catedrática de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, justamente el 8 de marzo por el Día de la Mujer, y recibimos un comentario justamente de aquí, de nuestra amiga, y justamente pues ella ahí mencionaba de que la mujer está preparada y lista, ¿no?, para ser madre, esposa y líder a la vez. Me encantó ese comentario, ¿verdad? Ya después cuando nos indicaba que era la presidenta. Bueno, yo no la conocía, creo que a ver si la conocía. Yo sí. Sí, más o menos. Yo sí la conocía. Yo cuando vi Jesús comentó, ¿se acuerda que teníamos la entrevista con Mónica? Estábamos haciendo el Día de la Mujer y todo eso. Y ese, Jesús comentó ya. Y vamos a ver qué dice Jesús. Así que yo sí dije, ya me dijo que soy yo. Dice, Jesús tiene otro nombre. Ah, déjame ver. Ah, sí, la FENAP, presidenta de la FENAP. Yo sí sabía. Yo dije Jesús cuando yo escuché. Y vamos en la radio, decían, vamos a escuchar las palabras de la presidenta de FENAP, propio Jesús.
y salió hablando una mujer y se equivocó el locutor. Entonces después caí en cuenta que sí, era Jesús, como cuando dicen José María, pues claro, un hombre o claro, una mujer que a veces se llama. Pero bueno, lo lindo, Manaví. ¿Y sabes qué? Que yo estaba haciendo entre el desayuno, estoy preparando, estoy viendo. Entonces yo con el teléfono a veces ya trabajo con el teléfono. Entonces voy poniendo los comentarios y sigo haciendo. Y sí. Por eso digo, las mujeres hacemos... Somos multifacéticas. Muchas cosas. Yo ya también he aprendido a hacer muchas cosas. Qué bueno. Ahora en la pandemia se ha aprendido mucho más. Sí. Por ahí hice un TikTok chistoso que después se los cuento. Ahorita, después de cámara, se los enseño. Bueno, mi querida Jesús, ya sabes, aquí la mesa redonda siempre abierta para ti, la ciudad al día para poder comunicar lo que quieras comunicar. Y éxitos, ahí vamos. Igual nosotros como hombre tenemos que hacer conciencia de que aquí no se, este tema de sexismo no es mujer, no es hombre, sino que es justamente la lucha por nosotros mismos, por el desarrollo de nuestros productores campesinos, que a su vez, si ellos desarrollan la familia, la economía urbana, y luego de eso va desarrollando el cantón, y luego de eso va desarrollando Ecuador. Es así de fácil, somos una comunidad. Ya quería hacerte un último comentario, me estaba olvidando, voy a, así como trabajé en cultura, voy a trabajar un poco acá también con el plátano, voy a hacer un concurso de mural para las paredes de la federación. Qué lindo. O sea, ya romper el esquema del bendito rótulo lo que dice, sino que voy a llamar a hacer una secuencia de lo que es la historia del plátano en un mural. Qué lindo. Cuando ya esté preparado el proyecto, les invito para que veamos, porque arte, aquí hay mucho arte también aquí en el campo. Sí, ya tengo muchísimos amigos que de seguro van a querer rayar esa pared, van a querer pintar esa pared. Sí, de seguro. Eso tenemos que poner en claro, que el arte también va en conjunto con eso es hermoso, sí, porque bien, lo que estamos haciendo aquí es arte, es comunicación en arte, pero... Sí. Realmente es muy incómodo este arte, porque no genera recursos, pero donde se genera la satisfacción de poder tener estos acercamientos, de poder dialogar. Siempre hay un poquito de amor para nosotros, sobre todo porque mantenemos esa cercanía con las autoridades y podemos conversar. Ese es el beneficio mayormente que tenemos nosotros, ¿no? De sentirnos satisfechos de poder hacer una obra buena, ¿no? Una comunicación buena, sana. Así es. Así que, Tañita, disculpa. Salud. ¿Qué pidió usted que no llega? Yo pedí un milkshake, está en proceso de preparación. Lo fueron a matar y después a preparar. Ya va a llegar. Bueno, muchas gracias al Cable Paraíso en el Paraíso La 14, Parroquia Santa María y comunidades de La Bramadora también que nos están viendo a través de Cable Paraíso. Muchas gracias a nuestro compañero Pablo Chichanda Molina y también a nuestra compañera Karen Ponce, manejo de redes, nuestro compañero Darwin Cedeño en controles. Mi querido Tanji. Sí, nosotros muy agradecidos con cada uno de ustedes por habernos acompañado y también agradecemos aquí la visita de nuestra amiga la arquitecta Jesús Marina Andrade, quien es presidenta de la FENAPROPE. Gracias por brindarnos esta entrevista y conocer un poco más de ustedes, su trayectoria y de ver pues que una mujer está liderando esta asociación, deseándoles muchos éxitos. Tenemos que sacar arriba a las mujeres. En este mes de la mujer agradecemos a cada uno de ustedes por habernos acompañado. Y no se olviden que si visita la FENAPROPE para hacer trámites va a haber chifles ahí en una bandejita para que se sirva. ¿Por qué no? Pero sí es lo que producimos. Eso. Con queso recién majado hecho por la mano de ella. Eso no. Ya le dije que yo de la cocina no soy muy amiga. Despedimos. Muchas gracias. Compartir. Eso es importante, que ustedes compartan. Sí, sí. Que compartan, que esta información llegue más lejos, que es lo importante para nosotros. Gracias. Así es. Muchas gracias.